te muestro. Aquí ya tengo tejido. Vamos a contar las vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vueltas las que he tejido. Recordarán que en estas son 15. Entonces me hacen falta 3. 3 vueltas que voy a tejer simplemente con la misma cantidad de puntos que habíamos dejado para la parte del hombro. Así es que subo 3 cadenas y comienzo a tejer punto alto, un punto por cada espacio. Doce y trece. Hasta aquí. Voy a subir 3 cadenas y voy a regresar para tejer 13 puntos. Paso primer espacio y completo los 13 puntos que debo de tener. Y voy a tejer una vuelta más para obtener 3 vueltas con 13 puntos para que me dé la misma cantidad que tengo en la parte del frente. Una vez que completo mis 3 vueltas, ya puedo retirar el estambre y voy a hacer la unión. Con la aguja y con el hilo voy a ir uniendo punto por punto, de esta manera. Siguiente, solo la mitad de la cadena. Siguiente, siguiente, y así hasta terminar con los 13 puntos. Para la parte de la manga voy a hacer el siguiente proceso. Voy a tomar aquí donde tengo los puntos altos. Voy a tejer 1, 2, 3 cadenas y en este mismo espacio tejo punto alto. Para el siguiente espacio voy a tejer 1 sin terminar, 2 sin terminar y cierro. Siguiente, tejo 1, 2. Siguiente, 1, 2. Y así voy a continuar tejiendo 2 puntos altos por cada espacio hasta llegar a esta parte que es donde está la unión. Ya estoy por llegar a la parte de la unión, que es esta, y tejo punto alto sin terminar, punto alto sin terminar, y en el centro donde hice la unión un tercer punto alto sin terminar y cierro. Paso al siguiente espacio, tejo punto alto sin terminar, punto alto sin terminar y cierro. Y continúo tejiendo 2 puntos altos por cada espacio. Así nos va a quedar la parte del hombro. Voy a continuar tejiendo hasta llegar a esta parte. Un motivo o una línea antes del final. Ya para finalizar faltan estos 2 espacios. En este voy a tejer 1, un punto sin terminar, 2 puntos altos sin terminar y cierro. Paso y tejo 2 puntos altos, 1, 2, subo
tres cadenas y voy por la parte de adentro. Paso este punto sin tejer y en el que sigue tejo un punto alto. Siguiente espacio es el de la disminución, tejo punto alto sin terminar. Siguiente punto alto sin terminar y cierro para hacer nuevamente una disminución. Y continúo tejiendo un punto alto por cada espacio. Sigo tejiendo punto alto, pero ya estoy llegando a la parte de donde fue la unión, que es esta parte de aquí. Entonces aquí tengo estos dos puntos que fueron de disminución y voy a tejerlos de esta manera. Aquí se alcanzan a observar que fueron las disminuciones. Tejo punto alto sin terminar, siguiente punto alto sin terminar y cierro. Continúo tejiendo un punto alto por cada espacio hasta llegar a los últimos cuatro puntos que quedan debajo de la sisa, que es en esta parte. Ya estoy por finalizar, me hacen falta 1, 2, 3, 4 puntos. Así es que voy a hacer la disminución. Punto alto sin terminar, siguiente punto. Punto alto sin terminar, cierro y tejo los últimos dos puntos de manera normal. 1, 2. Y esto voy a repetirlo vuelta tras vuelta. 1, 2, 3, giro, siguiente espacio, este lo paso, siguiente espacio, punto alto. Y luego disminuyo, punto alto sin terminar, punto alto sin terminar y cierro. Pues voy a hacer el mismo proceso de las vueltas anteriores y en un ratito más regreso para mostrarte cómo está quedando. Solo un detalle antes de avanzar, este va a ser el último la última disminución que se le va a hacer en la parte del hombro. De aquí en adelante ya no se le va a hacer ninguna disminución, solo quería que quedara esto claro. Primer punto, este, antes de la disminución sin terminar, en donde está la disminución sin terminar y uno después sin terminar. Los tres puntos los cierro y ya continúo. Esta fue la última vez que se le hizo disminución en la parte del hombro. Ya el resto solamente se van a hacer al principio y al final de cada vuelta. Te muestro cuántas vueltas he tejido en total. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas. En la número 7 yo ya no le voy a hacer disminuciones para que me quede un total de 41 puntos. Para la manga, cada quien lo puede hacer más amplio o más reducido dependiendo de las necesidades de cada quien, pero yo le voy a dejar 41 puntos. Entonces ya no voy a disminuir, voy a continuar tejiendo un punto por cada espacio. Te muestro la manga. Tengo en total 30 vueltas en total. Cada quien le va a dejar más o le va a dejar menos dependiendo de las necesidades que tengan. Yo voy a retirar, pero con este mismo estambre voy a dejar un poco para cerrar la manga. Entonces termino y vamos con la parte del puño. Yo voy a doblar en esta parte y voy a tomar de la siguiente manera: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hasta aquí es el número 8, esta vuelta. Entonces yo voy a doblar y voy a ir tomando la vuelta número 8 con la vuelta número 1. Hasta aquí lo voy a dejar.
Voy a tomar de esta manera el primer punto de lado a lado. Paso y hago una cadena. Voy a pasarme a los siguientes puntos. Tengo un punto, voy a pasar así, de esta manera. Voy a meter y voy a sacar justo en el punto que sigue. Es decir, tomaría el punto de arriba y tomaría el punto de abajo. Y hago un punto deslizado. Siguiente, ahí donde fue el último punto que tomé, ahí mismo vuelvo a meter, paso de lado a lado, es decir, el punto de abajo y luego el punto de arriba, y vuelvo a realizar punto deslizado. Ahí mismo, punto deslizado. Siguiente, si te das cuenta, sigo tomando los dos puntos, el de abajo y el de arriba. Y así nos va a quedar esta parte, y por la parte de abajo así es como nos va a quedar. Entonces yo voy a continuar arriba, abajo, así, hasta terminar de completar todo este pedacito de la manga para que nos quede el puño de esta manera. Ya terminé hasta este punto la manga, esta parte la retiro y este voy a perderlo más adelante por la parte de adentro, hay que perderlo y así nos va a quedar. Solamente vamos a cerrar con una aguja. Les he recomendado mucho estas agujas porque para las personas que usan lentes es súper fácil, solo la abren y listo, puedes comenzar a trabajar con ella. Vienen en diferentes tamaños, las consigues también en esas mercerías o en esas tiendas, por ejemplo en supermercados ya hay área de mercería y ahí te las puedes encontrar. Voy a pasarme primero, como he dejado este punto aquí, entonces me paso hasta llegar al borde, pero de la parte de arriba, para comenzar a tejer y poder cerrar. Y esto es lo práctico de este tipo de material. Solo jalas para cerrar. Lo voy a hacer desde arriba y solo voy a ir tomando la mitad, como ahorita lo tenemos doble esta parte, solo voy a ir tomando la mitad, la que nos queda por fuera, esta es la que voy a ir tomando. Entonces paso, tomo la mitad, porque aquí también tenemos dos, solo la mitad y la mitad. Si tienes una técnica que se te facilite para cerrar, puedes utilizarla. Si no, yo te sugiero ir haciendo los cierres donde tenemos el principio de los puntos que se forman como una especie de nudos y a la mitad de cada punto. Aquí tengo mi punto completo a la mitad y del otro lado a la mitad y cierro. Donde tengo este nudo, miren, se forma esta especie de espacio, que es donde se hace la unión de un punto y otro, y del otro lado también figura el mismo espacio, que es este de aquí. Vuelvo a tomarlo. Una vez más, mitad del punto y del otro lado la mitad del punto. Y así de simple voy a cerrar esta prenda, donde está
aquí el nudo que se forma de los puntos. Y esto los voy a pasar por dentro. Voy a pasarme del otro lado y voy a volver a repetir el mismo proceso. Y así voy a continuar hasta cerrar toda la manga. Siguiente punto. Si te fijas, nos tiene que quedar exactamente a la misma dirección. Ahora sí, paso del otro lado. Ya tengo entonces aquí trabajado las mangas y vamos a trabajar rápidamente con la parte de atrás del moño. Hay que hacer algunos puntos solamente para que en este punto quede más plisado o quede mejor definida esta parte, esta que tenemos aquí. Entonces yo le voy a poner solo unos puntos. Primero voy a perder, a tratar de perder la lana entre los puntos que ya tengo. Esta va a quedar por dentro. Y me voy a pasar aquí arriba. Para hacer la unión solo de unos puntos. Y yo hasta aquí voy a dejar el cierre para poder acomodar este moño. El moño con los cordones que he dejado solamente lo voy a pasar, pero antes de poner el moño voy a darle una vuelta a todo el contorno para que quede más definida esta parte. Puedes hacerlo o puedes dejarlo así dependiendo del gusto de cada quien va a hacer este proceso. Voy a comenzar aquí donde está la primera vuelta del punto bajo. Ahí comienzo, hago una cadena, retiro y voy a ir tejiendo 1, 2 sobre el punto, 3. Paso al siguiente punto y tejo igual, 1, 2, 3, siguiente punto, 1, 2, 3 y así nos va a ir quedando y así voy a seguir tejiendo hasta llegar a la parte del hombro. Una vez terminado ya los puntos altos, pasamos a la parte que es la parte de la espalda, donde vamos a encontrarnos con puntos altos, pero en esta ocasión vamos a trabajarlos, ya no están atravesados como en este punto, y vamos a tejer un punto bajo, uno por cada uno de ellos, de esta manera. Hasta completar la parte de adelante a la misma dirección donde vamos a poner el botón. Termino la vuelta, retiro ya el material, pierdo este espacio o esta lana más tarde por la parte de adentro y vamos a colocar ahora sí el botón. Puedes colocar
un botón como este o cualquier otro botón, solamente asegúrate de que quepa en los orificios y que sea lo suficientemente grande el orificio como para pasar por él. Ahora solo resta pasar en esta parte para colocar el moño, y el moño lo voy a poner provisional, es decir, solo lo voy a amarrar o atar en este punto, y cada vez que vaya a lavar este proyecto voy a quitarlo para que no se deforme. Y ahora sí nos ha quedado este abriguito. Es una petición más que, como les comenté, es por Facebook. Y yo con esto me despido, como siempre, esperando que haya sido de tu agrado. Si te gustó, te voy a pedir que me apoyes compartiendo en tus redes sociales. No olvides suscribirte a este canal. Recuerda que es totalmente gratis. Y por último, déjame una manita arriba si te ha gustado este video, una manita abajo si no te ha gustado. El apoyo de las manitas arriba o abajo depende del que yo siga subiendo más tutoriales como este. También déjame tu comentario de qué te ha parecido, y así puedo tener una idea más firme de lo que ustedes quieren ver más adelante. Por mi parte, esto es todo. Nos vemos hasta la próxima.